pedirle al señor musicalizador que ahora ponga una musiquita de Majar. ¿De Majar? Porque si venimos de hablar de Sebastián Yatra, hay que hablar de este actor que ha pelado para abajo. ¿Peló para abajo? Patricia, tienes que ver estas imágenes. Pero fuerte. Es un conocido actor. Atención, todas las damas que nos están viendo. Usted va a juzgar con sus propios ojos. Usted va a evaluar a este famoso que se ha quitado todo y lo ha puesto todo en las redes sociales. Vamos a ver las imágenes de Eduardo Yáñez, el actor. ¡Ay, Dios mío, Padre amado, Señor! ¿Qué es esto? Patricia Cortino. Oye, pero ¿cómo tú me pones fotos así en las redes sociales? De Sebastián Yatra a Eduardo Yáñez. Encuentra la diferencia. Mire ahí, pero eso es que si la foto da mucho de qué hablar, vamos a ver los comentarios. Ay, no que me le dejamos. Patricia, vacílate esto. Para los que vengan a criticar que con esa edad y poniendo esas fotos, ya ustedes quisieran tener ese cuerpo a esa edad, todo critican. Así es la humanidad. Vamos al tercer comentario. Mi buen señor, esas no son patas de pollo. Son un par de tremendas columnas griegas. Con el respeto que me merece, pero con los años se pone más guapo. Cuando llegue a la vejez, le diré a mis hijos que me quiten el cel. Ave María, qué hey. Ojalá yo que mi esposo, que tiene 42 añitos, tenga ese cuerpo de Eduardo. Y mira, cerramos con el penúltimo. El médico me recetó pata de pollo y tú sales con el catálogo de exhibición, pues tocará mirarla. Oye, Eduardo Yáñez. Mi amor, hay como mucha gente sedienta. Ya él no da bofetada a reportero, ahora se tira foto pelando para abajo. Y con la pata de pollo incluida. Ay, Dios mío, señores, el contenido de las redes sociales nos da vida, nos divierte.